Todos bienvenidos. La Asociación Española de Punta Alta los reúne hoy con el fin de conmemorar el Día Nacional de España, instituido por el rey Juan Carlos en el año 1987. Tienen el agrado de contar con la presencia del señor cónsul general de España en Bahía Blanca, don Carlos III Castro, para rendir homenajes a los precursores de este monumento que simboliza el encuentro de dos culturas. También presentes en esta ceremonia, el señor Intendente Municipal, Mariano Uset, y miembros de su gabinete, señor Capitán de Navío Enrique José Caballero, en representación del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la base, señor Jefe de la base, en representación del señor Jefe de la base naval Puerto Belgrano, Capitán de Fragata Fernando Mayol, administradores de Puerto Rosales, presidente de la Federación Regional de Sociedades Españolas de Bahía Blanca, don Antonio Reus Tous, representantes de la Oficina de Empleo y Seguridad Social de Bahía Blanca, de la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Argentina, presidente de Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, Unión y Progreso de Punta Alta, Pedro Borguero, señora presidenta de la Asociación Española de Punta Alta, Estela Menéndez, autoridades presentes, invitados especiales, público en general. Para dar comienzo a este acto, se interpretará el himno nacional argentino, ejecutado por la banda de música de la base naval Puerto Belgrano, bajo la dirección del suboficial principal músico Víctor López, segundo maestro de banda.
Escucharemos a continuación el himno a España. A continuación se cantará el himno a Punta Alta. Banderas en descanso. Seguidamente se descubrirá una placa. Invitamos al señor cónsul, a la señora presidente de la Asociación Española, al señor capitán de navío, retiro efectivo, Adolfo Montiquín, a los hijos de quien fuera el ingeniero José María Saavedra, del profesor Francisco Torrontegui y de Sebastián Isgró, quienes integrarán la comisión creadora en representación de la sociedad italiana también, a descubrir esta placa en homenaje a aquellos que hicieron posible hoy contar en Punta Alta con este monumento. Es digno de destacar que esa comisión que tanto han trabajado para hacer posible este monumento,
Sus integrantes, en su mayoría, en este momento nos están mirando desde arriba y están dando una bendición a esta ceremonia. El único integrante, si no me equivoco y la memoria no me falla, que todavía nos acompaña es el señor Adolfo Montiquín de esa vieja comisión. Así que gracias, Montiquín, por acompañarnos. Gracias. La Federación Española quiere también rendir su homenaje a través de la colocación de una ofrenda floral. Los invitamos a colocar esta ofrenda. Como se mencionara en la introducción de este acto, hoy contamos con la importante presencia del cónsul general de España en Bahía Blanca, don Carlos III Castro, a quien invitamos a hacer uso de la palabra. Adelante. Buenos días a todos, señor intendente. Señores representantes de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Marina, señor presidente de la Federación Regional de Sociedades Españolas, señores miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad Española en Punta Alta, señores miembros de la Sociedad Italiana, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Para mí es un honor estar como cónsul general, por primera vez un cónsul general aquí en Punta Alta. Es un honor estar aquí en una localidad que está tan vinculada a la Marina y a las Fuerzas del Mar, y en este momento a mí se me ocurre, y se me trae a la memoria, hoy que estamos celebrando la Fiesta Nacional de España, y por eso les agradezco a todos ustedes su presencia, la historia de un héroe español del siglo XVIII, que en aquella época todavía compartíamos los argentinos y los españoles la misma historia, el gran marino, el almirante Blas de Lezo, que defendió con bravura la Cartagena de Indias. Es un gran hombre, un gran ejemplo y un héroe para todos los españoles. Y la historia de España, como la historia de Argentina, se han hecho también a base de héroes con nombre y héroes anónimos. Héroes anónimos son todos aquellos españoles que dejaron su tierra y vinieron un día aquí a Argentina para construir su futuro y construir Argentina. Dentro de esos héroes anónimos, algunos tienen nombre, algunos todavía están aquí presentes que construyeron este monumento y otros ya no están. Uno de ellos me viene a la memoria también, es el ingeniero Saavedra, que ha hecho tanto por la sociedad española de Punta Alta. Con los hombres anónimos, hombres y mujeres anónimos, héroes todos que han trabajado por labrarse un futuro lejos de su patria, se ha construido también esta nación argentina. Así que hay que estar todos agradecidos, y especialmente yo, en nombre del gobierno español, estoy agradecido a todos esos españoles que anónimamente han trabajado por labrarse un futuro lejos de su patria, y también aquellos españoles que han aportado su granito de arena para tener una presencia importante aquí en Argentina, en este caso en Punta Alta. Así que mi agradecimiento a la Corporación Municipal, a la Marina Argentina que está aquí presente, y por supuesto a todos los españoles que están aquí. Muchas gracias por su presencia y que todos tengan un buen día. Invitamos al señor intendente Mariano Zet a hacer uso de la palabra. Adelante. Bueno, que tengan todos buenos días. Hoy nos encontramos bajo este mundo, bajo este nuevo mundo, que la verdad que nos trae un montón de reflexiones y pensamientos hacia atrás y hacia adelante, en honor a tanto sacrificio, como mencionaba recién el señor cónsul, a tanta historia, a tanta sangre, a tanto recuerdo. Tenemos que hacer un homenaje permanente a este nuevo mundo,
este nuevo mundo que, como todo lo nuevo, siempre es de aquí en adelante. Esta localidad donde estamos parados ahora, con el Rosales, que tiene una característica muy particular, que precisamente es la diversidad, donde, como sangre española que llevo en mis venas, reconozco y convivo con sangre italiana, con sangre portuguesa y con mucha sangre también de nuestras raíces americanas, que tanto honor hacen a nuestra cultura en esta ciudad tan particular, donde nos han definido como un crisol de razas. Así que en un día como hoy, me siento muy orgulloso de estar acá frente a ustedes. Imagino a mi madre de sangre salamanquina muy conmovida, con muchas ganas de estar acá. Imagino a mis abuelos, a mis tíos. Pero en este orgullo intento portar el orgullo de todos ustedes, quienes también tienen mucha más sangre española, mucha más sangre italiana, mucha más sangre americana. Y entonces, definitivamente, con estas palabras quiero rendir un gran homenaje a la historia, pero fundamentalmente al futuro del nuevo mundo. Así que muchas gracias por este homenaje, gracias señor cónsul por estar presente. Hoy nos acompañan la bandera de España junto a la Argentina y la bandera de Italia. Así que vamos a despedirlas con un fuerte aplauso con el fondo de la banda de música de la base naval Puerto Belgrano. Asociación Española agradece muy especialmente la presencia de todos ustedes. Tengan muy buenos días y gracias nuevamente.